so hi everyone welcome to madrid those of you who are coming from other parts of the globe it's a great pleasure being here to to try to spend this time joining this uh, Absolutely amazing event in Madrid, and I think this is a very, very important issue for the future of our region. So I just I'm I'm just here to try to let you know about something that politicians are thinking in Madrid about this. I am not indeed member of the government, but I'm uh, the leader of the Social Democratic Party here in Madrid region. So what I'm trying to do in my work is um, it's like try to to get Madrid where I think. We should be. So, this is not really easy because the politician now it's very opposite, it's a lot of uh, angry, and, and this is something we have to deal with. But, eh, ¿puedo continuar en castellano? ¿Sí? ¿Os parece? Total, que la situación que tenemos hoy en la política española, que es muy complicada y que hay mucho enfrentamiento, supone que muchas veces nos olvidamos de los temas que son realmente importantes e interesantes. Y como para mí eh, la política, que es una actividad a la que voy a dedicar un tiempo de, de mi vida, supone básicamente mejorar pues, la calidad de vida, que la gente pueda vivir mejor, pueda eh, compartir, disfrutar y, y mejorar sus condiciones de vida. Y creo que Madrid tiene un potencial enorme para generar esto y para conseguir los tres grandes objetivos, que deben ser esa calidad de vida, un crecimiento económico sostenible y una buena convivencia eso es lo que para mí es, es el ideal, se trata de ver los potenciales que tiene Madrid y cómo sacarle rendimiento. Y yo creo que Madrid es una región que tiene un potencial enorme para apostar realmente por los sectores eh, de desarrollo económico con valor añadido. Y esto eh, tiene mucho que ver con lo que estáis discutiendo hoy aquí. Eh, ¿Cómo conseguimos esto? Pues hombre, poniendo los instrumentos que dependen del Gobierno, en este caso de la Comunidad de Madrid, eh, al servicio del desarrollo de esos sectores productivos. Fijaros que Madrid, que es una región eh, moderna, innovadora, de vanguardia, pues tiene algunos eh, datos que nos hacen eh, reflexionar sobre, sobre cuál es eh, la forma en la que se está tratando de explotar ese potencial. Por ejemplo, solo el 5% de los empleos nuevos que se han creado en Madrid en el último año tienen que ver con la industria. El 90% tienen que ver con el sector servicios, básicamente la hostelería, restauración, el sector hotelero, que no digo que no sean sectores importantes, por supuesto, tiene un gran peso la economía madrileña, pero claramente limitar a un 5% la creación de empleo en el sector de, de, de la industria es una limitación importante. Madrid hoy es la región número 79 de toda Europa en inversión en innovación y desarrollo. La 79. Una región que es capital de un gran país eh, como es España y que debería estar aspirando a estar entre las 10, 15 primeras sin ninguna duda. Somos, eh, además, la región 93 en productividad laboral. Esto tiene que ver con el dato que os daba antes. Tiene un gran peso eh, laboral sectores que no son altamente productivos y de valor añadido, nos quedamos en ese lugar 93. Somos la región 100 de Europa, por ejemplo, en patentes registradas, cosa que tiene también mucho que ver con el ecosistema eh, que hemos generado y con esa capacidad para innovar y para poner talento y conocimiento al servicio. ¿Cómo creo yo que un gobierno, una región como Madrid puede eh, influir en desarrollar esos sectores de valor añadido de futuro? Pues básicamente a través de lo que es eh, mi obsesión, que es la educación. Yo creo que hay muchos problemas urgentes, seguro, la sanidad, las listas de espera eh, que nos afectan mucho en el día a día, pero viendo con perspectiva cómo sacar todo ese potencial en términos de calidad de vida, de crecimiento económico sostenible y de cohesión social, creo que la educación es el sector clave. ¿Y cómo apostar por la educación en el sector del que estáis eh, hablando hoy? Pues tratando de romper un triángulo maldito que tenemos en Madrid. Somos una región con un 30% de desempleo juvenil. 30%. Somos una región en la que este último año hubo casi 40.000 jóvenes que no tuvieron eh, acceso a la plaza que querían de formación profesional. Y a la vez somos una región donde hay grandes, pequeñas, medianas empresas, especialmente de sectores de, de, de la innovación y del valor añadido de sectores de futuro, que nos dicen que no encuentran profesionales eh, formados con habilidades técnicas suficientes en su área de desarrollo. ¿Cómo puede ser? 30% de paro juvenil, muchísimos jóvenes que quieren formarse precisamente en estos sectores y no pueden, y empresas de todo tamaño, de sectores de futuro que no encuentran profesionales. ¿Cómo se rompe este triángulo? Solo hay un camino para romperlo, que es la educación. Educación, educación, educación. ¿Cómo fomentar a través del sistema público educativo que en vez de quedarse jóvenes sin plaza de FP, que tengan a disposición esas plazas de formación profesional precisamente en estos sectores? ¿Cómo a, a través del sistema público también de inversión se apueste estratégicamente por estos sectores de futuro? Me parece absolutamente clave. Y por eso me, me encantó la invitación que me hiciste de, de poder participar aquí más que para... Daros estas tres pinceladas sobre perspectiva, también para aprender y para poder pasar un rato, que dentro del debate político que tenemos hoy en España con tanta intensidad, estar tres cuartitos de hora en esta burbuja maravillosa en la que estáis, de verdad, que os lo agradezco, os lo agradezco eh, muchísimo. Por lo tanto, tomemos decisiones en materia eh, educativa, tomemos decisiones que apuesten por los valores que representáis hoy aquí con esta iniciativa, que son. Primero, la economía del conocimiento. Segundo, la interconectividad. Tercero, compartir. ¿Cómo se puede crecer de verdad de una forma eh, compartida, colaborativa? Esas son las claves, las habilidades que, sin ninguna duda, si apostamos por ellas, nos van a permitir generar ese crecimiento económico sostenible, esa cohesión social y esa calidad de vida de la que hablamos. Así que yo lo que os pediría, y perdonad que venga aquí invitado y encima os pida eh, cosas, es que de verdad que apretéis mucho también a nivel político. Yo siento que intento ir a, a, a casi todo lo que me invitan, sobre todo cuando son cosas que se salen un poco del ámbito político del día a día. Y sinceramente creo que en el sector en el que trabajáis y en el sector en el que estáis estudiando y profundizando, hay eh, bastante distancia con el día a día de la gestión pública y de la gestión política. A veces me parece incluso que fueran como, como dos mundos por, por separado. Que la política se encarga de las cosas de los políticos, que el otro camino ni las entiende muy bien, ni, ni sabe por qué pierden tiempo en eso. Y por otro lado, el desarrollo de estos sectores de futuro, de innovación, que tanto están generando y pueden generar de, de, de bienestar, van por un carril que los políticos ni entendemos, ni nos interesa, ni nos preocupa muchas veces. Por eso os pido que que igual que habéis hecho esto y que me habéis invitado para que os pueda escuchar ahora esto, este rato que podamos eh, compartir y yo pueda aprender eh, de vosotros, que no dejéis de hacerlo y no dejéis de, de apretar a los políticos y de hacerles ver eh, la importancia que tiene desarrollar sectores como estos, la importancia que tiene eh, la economía del conocimiento, la importancia que tiene la economía colaborativa, la importancia que tiene el poder eh, poner eh, a disposición de todo el mundo lo que son avances que han generado pues seres humanos que con su ilusión y su ambición lo que quieren es que todo eh, siga creciendo y evolucionando en el buen camino sin eh, los sistemas con los que trabajáis y que estáis hoy estudiando y profundizando no hubiera avanzado nunca en la humanidad por supuesto que, que que tenemos que tener equilibrios en el sistema eh, económico en el que vivimos, en la economía de mercado, en la que bueno, pues hay que, que también defender los intereses de aquellos que quieren invertir, generar mm, desarrollo y, y, y negocio. Pero un elemento con la potencia que esto tiene para el crecimiento absolutamente democratizado, horizontal y transversal, a mí de verdad me parece un lujo que haya tanta gente con, con tanto talento, con tanta ilusión que os dediquéis no solo a esto en el día a día, sino también a, a organizar seminarios como, como estos en los que los políticos os podamos dar tres pinceladas en cinco minutos y sobre todo podamos escucharos y, y aprender bastante de vosotros. Así que lo he dicho, que mil gracias, enhorabuena a la organización y que sigáis adelante y apretando con fuerza. Muchas gracias. Uh -huh. yo, que no sé si hay preguntas o no, yo encantadísimo, vamos. No, okay. o sea, sobre todo he venido a, a eso. O sea que, uh, minutos, minutos. Sí, no yo puedo estar aquí hasta las 6 menos 5. De hecho, voy a estar aquí hasta las 6 menos 5, aunque no tengáis más preguntas. Me sentaré y escucharé lo que haya. O sea, que no os cortéis por mí. Vale. Eh, buenas. Bueno, yo soy presidente ¿vale? de una cooperativa. Eh, el movimiento cooperativo lleva más de 100 años funcionando. Y creo que está bastante alineado con los principios del open source y toda la cultura libre y todo eso. Entonces, más allá de las voluntades políticas que pueda haber en un momento o en otro, al fin y al cabo, eh, en lo, quiero decir, eh, si todo esto no se traspasa a la ley, aquí podemos estar hablando, pero eh, mi pregunta va en relación a por qué, a pesar de que ahora en el nuevo gobierno eh, la mayoría de los partidos están a favor de él, del open source, ¿por qué no se, en, una, en la nueva ley de cooperativas o en el sector público, en las universidades, ¿por qué no se está potenciando y se está defendiendo eso en la ley? Sí, pues, pues muy buena pregunta. Y ahí está el ámbito estatal y el ámbito Comunidad de Madrid. Precisamente en la Comunidad de Madrid trabajamos en, en una en ley de cooperativas y economía social, que es un poco el, el nombre y el paraguas completo que, que se le dio con los objetivos de, de potenciar institucionalmente que las cooperativas funcionen y, y puedan operar. En el campo eh, concreto del, del open source, yo creo que es eh, a nivel nacional donde se debe fijar una legislación, como digo, que, que por supuesto proteja en una economía de mercado a quien quiere invertir para sacar un rendimiento a esa inversión. Yo con eso estoy de acuerdo, lo respeto y, y, y formo parte de una economía de mercado. Pero eso no quita para que tanto legislativamente como sobre todo a través de la eh, acción política de un ministerio como el Ministerio de Ciencia, que yo creo que, eh, que ha ido cogiendo y va a tener mucho más protagonismo en, en los próximos años, se pueda establecer no solo el sistema legal, sino eh, bueno, pues un, un, un sistema que permita a todos aquellos que estáis a través de cooperativas o individualmente o, o por todos los sistemas en los que se quiere aportar a ese proceso de, de, de creación digamos, un ámbito abierto, institucionalizado, en el que poder eh, eh, aportar de una forma segura y ordenada. ¿no? Y yo creo que ahí la, la, la ministra de Ciencia, Diana, que además es una mujer que, que aparte de ser joven, fue alcaldesa y entiende muy bien, eh, como cualquiera que ha sido alcalde, como en mi caso, lo que significa una comunidad y lo que significa compartir y convivir en comunidad y que cada uno aporte a esa comunidad y eso nos haga a todos disfrutar y, y, y crecer, yo creo que va en, en esta línea. ¿no? Toda su estrategia de innovación y, y desarrollo va muy en el sentido de tratar de, de, de establecer programas que permitan que ya que el Estado invierte en apoyar a esas cooperativas o... o pues que, que, que digamos que la comunidad obtenga algo a cambio que es precisamente el concepto de lo que vosotros trabajáis tiene las limitaciones que tiene y seamos honestos que es que la economía de mercado tiene unas protecciones que, que suponen pues el, el, el contrapeso evidente que todos conocéis pero la llave para entrar ahí es precisamente el apoyo del sector público si el sector público apoya participa y colabora con las cooperativas y quienes se dedican a esto digamos que el sector público pasa a ser, en términos de economía de mercado, eh, propietario de ese conocimiento colectivo generado y pasa a ser eh, eh, un activo, un capital de toda la sociedad española. Yo creo que esa es la vía para, no solo legislativamente, sino desde el punto de vista del, del desarrollo de la acción en el día a día, conseguir eh, institucionalizar la participación en este tipo de, de iniciativas y que eso se universalice gracias a que es el Estado el que está formando parte de ello. ¿no? Tiene su reticencia, porque habrá mucha gente que diga, no, pero pues yo es que no quiero participar en una iniciativa del Estado. Yo quiero participar con otra gente en un sistema en el cual, oye, pues eh, eh, avancemos juntos, pero no mm, en el carril que me ponéis. Y ahí es donde el Estado tiene que tener la flexibilidad de hacerlo suficientemente eh, abierto como para que eso se pueda integrar. Yo creo que esa es la, la perspectiva que nos puede ayudar a a pasar la limitación legal que la economía de mercado eh, establece para aquel que invierte y quiere sacar rendimiento a, a su producto. ¿no? Creo que debe ir por ahí la línea en la que dibujemos los, los caminos. No digo que sea sencillo, ¿eh? pero sí creo que es el, el camino, el que el Estado participe y por lo tanto colectivice ese conocimiento y esa creación. He estado involucrado en algunos procesos de bueno de discusión con partidos, por ejemplo para definir leyes relacionadas con tecnología, especialmente con software libre, y siempre cuesta mucho encontrar interlocutores en los partidos que entiendan el tema lo suficiente como para poder realmente buscar una solución conjunta. Y yo creo que en el caso de que, al menos a cierto punto, está pasando algo parecido. En general, los partidos suelen tener expertos no sé en temas económicos, en temas legales. No es difícil encontrar interlocutores pero no en temas tecnológicos. Y especialmente cuando estás en temas tecnológicos con implicaciones sociales, con implicaciones económicas, ¿cómo crees que se podría mejorar esta acción? Porque le pasa a todos los partidos, no solo al tuyo, que le pasa, soy consciente de ello, porque me lo he encontrado, pero le pasa a todos en general. Es muy difícil encontrar gente con conocimiento suficiente o que haya tenido tiempo de formarse o que en el partido le hayan ayudado a formarse o lo que sea. Y estoy hablando ahora no de la administración pública, que también, pero especialmente de los partidos políticos. Es muy buena pregunta. Y te había contestado de una forma. Eh, ¿Sabéis lo que es un partido político? <laughs> un partido político es seres humanos normales, ciudadanos, en este caso españoles, que se juntan porque tienen unos valores en común, porque tienen un, un horizonte que creen que es, que es el que se debe caminar conjunto. Y ahí se juntan abogados, se juntan economistas, se juntan, no sé, pues funcionarios de la administración. Algo está pasando por lo que no se están juntando gente de, de la innovación, de la tecnología, porque tienes toda la razón. Digamos que en el censo de los partidos políticos en España hoy, y me da igual prácticamente el partido que sea, no, no hemos conseguido como partido seducir a que se incorporen con total naturalidad, igual que se incorpore un abogado o un maestro o un médico, que los haya así en los partidos, que se incorpore gente del mundo de la tecnología. Por eso mi reflexión inicial sobre los dos caminos. Como que a mí me da la sensación que para los políticos la tecnología es algo desconocido, complejísimo y como poco menos que no nos va a influir nada en nuestro día a día de las cosas de los políticos. Y que para el sector tecnológico la política es algo que... Uff, si es imposible explicarles y que entiendan nada, ni que vayan a cambiar nada, y hagan lo que hagan, nosotros vamos a poder seguir funcionando, como que no se le ve la importancia que podría y el potencial que podría tener la política para poner instrumentos ahí. Yo, de las frases más lapidarias que he escuchado, es una reunión con, con startuperos así muy, eh, muy dinámicos y gente que se ha movido mucho. Eh, uno que me dijo: Si tuviera que volver a crear mi startup, nunca lo haría en España. Eso es lo más duro que yo he oído. En, en una, vamos, no sé si lo más duro, porque he visto ya algunas cosas, pero me, me, me generó un, un vacío y un agobio de decir, claro, es que si no estamos entendiendo esto, o sea, si gente que está en, en, en la innovación, en la vanguardia, creando aquello que va a ser sin duda el futuro de nuestros hijos, y, y no entendemos que eso es lo que están pensando, es que estamos muy perdidos. Por eso, el alegato que os decía, a que nos echéis una mano, honestamente. Yo, eh, todas las cosas que hay eh, y foros y espacios en los que sé que soy un bicho raro, o sea, yo soy abogado, economista, técnico de Hacienda del Estado, o ¡Oh, terror, ¿sabes? O sea, que, que este señor que va a saber de tecnología ni le va a preocupar. Y una de las cosas más curiosas en las que participé es un foro que montó Aspen de tecnología y sociedad, que precisamente intentaron hacer eso, liderado por Javier Solana hace 5, 6, 7 años. Y en los que yo era el único político que metieron en ese, en, en ese foro, y luego eran todos, pues, startuperos, periodistas de la tecnología, eh, venía siempre gente internacional a las sesiones, pues, con un perfil así un poco más eh, diferente. Y a mí me sirvió, no digo que, que para aprender, porque tampoco tengo yo las capacidades, ni las habilidades, ni la base para aprender ahora sobre tecnología, pero sí, eh, al menos para generarme las dudas que necesito tener cuando estoy pensando en un programa político o en quién tiene que ayudarme a definir qué, qué Madrid queremos dentro de 15 años. Y a tener claro que yo vengo ya aquí, no solo porque Dani es buen amigo mío y me ha invitado, sino porque en cuanto me dijo el tema, dije, es que yo tengo que ir ahí a escuchar, a entender y, y a comprender eso. Igual que yo vengo aquí y hago un esfuerzo, porque podéis hacer preguntas que no tengo ni idea de contestaros y eso siempre es un marrón para el que habla. También eh, os pido, y lo hago allá donde voy, que hagáis el esfuerzo de echarnos una mano también cuando os pidamos ayuda. Porque el que tengamos tanto abogado por metro cuadrado y tan poco innovador tecnológico es sobre todo culpa nuestra, pero para solucionarlo también hace falta que en los momentos en los que os pidamos que nos echéis una mano estéis. Y he de reconocer que en este último proceso electoral eh, yo pedí mucha ayuda a mucha gente y el sector respondió. Y la verdad que estoy muy, muy contento de cómo se implicó alguna gente que me ayudó pues a ampliar eh, perspectiva y a empezar a hacer pedagogía también en política sobre esto. Así que esa es la complejidad que tenemos, las limitaciones hoy por hoy y, y la ayuda que os pido humildemente, la verdad. Estaba, estaba accedido, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, un poquito en la línea de lo que ha comentado Jesús. Y desde la perspectiva de un funcionario público que ha estado 20 años trabajando en estos temas de software libre y que lo que más le ha costado muchas veces era precisamente convencer a la capa, no a la técnica, sino a la política, os invitamos a que participéis en muchas actividades de formación que hacemos los que promocionamos el software libre. Seguro que luego lo podríais trasladar a esas iniciativas políticas. Exacto, Gracias. exacto. Pues te lo agradezco mucho. Y desde luego contar conmigo pa participar, pa y para participar, para aprender y para apoyarlo. Porque creo que es una línea en la que también tenemos que hacer los políticos pedagogía. O sea, esto no es un tema... Fijaos, yo en la, yo en la Asamblea yo discuto lo que conozcáis la política madrileña cada jueves con Isabel Díaz Ayuso, que es la presidenta. Yo le hago el control y yo le hablo siempre de educación. De industria, por ejemplo, le preguntaba hoy, que aunque con lo que pasó ayer y esto, al final el debate se ha ido por los temas de, de, bueno, pues de lo que pasó ayer... Eh, pero siempre le intento meter esos temas de educación y el plan de capacitación profesional que, que presentamos, que va precisamente en generar habilidades en este campo a muchísimos jóvenes y no tan jóvenes que, que creemos que deben tener esa oportunidad. Y yo lo intento meter en el debate público. Y creo que es una cosa que, aunque en el corto plazo parezca menos sexy que insultar a alguien o que decirle que es un tal, yo creo que en el medio plazo genera mucha más confianza y adhesión en la mayoría de la sociedad. O sea, yo creo que, que, que la mayoría de la población sí que entiende que lo importante para el futuro de sus hijos va por aquí, va por la educación, por qué modelo de, de, de economía sostenible, productiva queremos tener en la región. Yo creo que lo entienden. Eh, no, no voy a abrir las portadas de los periódicos hablando de eso mañana, porque no he dicho no sé qué palabrota en el Congreso de los Diputados. Eso también lo entiendo y lo asumo humildemente. Pero creo que en el medio plazo también la política tiene que, que, que ir haciendo pedagogía sobre esto para que al final sea un tema que también la gente vea que lo trabajamos. Porque si lo que hay por un lado y por otro son políticos que no hablan de esto, claro que la gente elige, pero hay que darle la oportunidad de que haya alguien de que hable de eso. Si seguisteis alguno en la campaña de las últimas autonómicas en Madrid, en el debate electoral con Ayuso, el único que habló de esto fui yo. Y a veces parec me parecía yo a mí mismo un extraterrestre, porque hay todos ah, no", y, y los, los típicos temas, ¿no? de, de que todos sabéis lo que son. Y, y yo cuando me ponía a hablar de tecnología, de innovación, de que de verdad que la apuesta, si Madrid tiene un potencial para atraer talentos, esto es un cañón de región. Si aquí tenemos el clima, las conexiones eh, de alta velocidad, un aeropuerto de primer nivel, escuelas de negocios, las tres de las mejores del mundo, universidades públicas que con un pelín de inversión serían top internacional total. Tenemos el clima, la lengua. Una región capital de un país como España, que tiene una conexión de Europa con África, de Europa con América Latina, si es que lo tenemos todo para que la decisión de, de localización del talento sea Madrid. Para que gente brillante, potente, que de verdad quiera aportar, eh, viera en Madrid la oportunidad, se vendría corriendo. Y ahí es donde creo que está el, el reto y el, y el potencial de Madrid. Y hablar de eso puede parecer cursi en política. Pero yo lo hago también intentando hacer pedagogía, o sea que donde me invitéis, vamos, encantado de ir allá a aprender y, y apoyaros.